bajo el lema Conexiones para la Prosperidad Regional, Impact Hub Managua en alianza con Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones y con mejor reputación corporativa, realizan la cuarta edición del Regional Investment Connect 2023 RIC, un evento que conectó a la comunidad emprendedora con oportunidades de inversión en la región. Muy contentos de estar participando por cuarto año consecutivo en este evento RIC 2023. Como Claro, una empresa que ha invertido mucho y confía mucho en las telecomunicaciones como vehículo para el desarrollo, pues no podíamos quedarnos atrás y siempre hemos tenido como prioridad el apoyo al surgimiento de nuevos negocios. Estamos claros de que es necesario siempre que las empresas participen en el desarrollo del país y que promuevan que todo el talento pueda ponerse al servicio de la comunidad. Confiamos que lo que estaremos haciendo en estos días permitirá a muchos de los emprendedores, como en ocasiones anteriores, conectarse con inversionistas que permitan llevar adelante sus ideas. Confiamos plenamente en el potencial que tiene cada quien en desarrollar sus ideas y nos esforzamos por brindar plataformas y espacios que permitan efectivamente esa conexión. Estamos muy contentos de que la tecnología nos ayude precisamente a que estos no sean más eventos locales, sino que a través de la conexión global podamos entonces llevar nuestro talento, expandir nuestras redes de contacto a todo el mundo, así como lo estamos haciendo en este RIC 2023. El Regional Investment Connect 2023, con el apoyo de empresas como Claro Nicaragua, reunió a más de 1,000 emprendedores de la región, quienes se unieron a las mesas de negocios para concretar alianzas estratégicas y explorar oportunidades de financiamiento. Las y los interesados en revivir el RIC 2023 y ser parte de la experiencia de cambio en el ecosistema emprendedor puede acceder al sitio web www.ric.world, pleca en, pleca home. A su vez, para obtener mayor información sobre los próximos eventos, deben visitar las redes sociales de Impact Hub y Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.